También, dentro de muchas cosas que has dicho, hay por ahí una de las cosas que más me preguntaron y me pidieron que habláramos, era lo de Toy Story. Ese, yo creo que ha Todo un sido issue. un, sí, ha sido uno de las de los temas más recurrentes dentro del doblaje, que siempre es tan polémico, y polémico, con polémico quiero decir que es muy apasionado para todo, para lo Claro. bueno y para lo malo, y Claro, para el claro. escándalo, y para la discrepancia, y para las opiniones. Y bueno, lo que pasó con Carlos II siendo la primer voz de Woody. ¡Eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! Y después tú tomando la batuta. Supuesto que sí, no me divertí así en años, pero es que le pertenezco a otra persona. Pues aquí lo ha platicado, bueno, aquí en los canales que hemos tenido, lo ha platicado varias veces Carlos, pero también me encantaría saber tu opinión, cómo lo viviste del otro lado, porque obviamente mientras Carlos vivía una realidad, tú estabas viviendo otra, Así es. y las historias se van complementando de diferentes perspectivas, ¿no? Mira, número uno, tú le diste al clavo en esto. En muchas ocasiones, simplemente en este momento, yo estoy viéndote a ti y aunque estamos en el mismo momento, en el mismo lugar, tú estás viendo para el otro lado, nuestra percepción de este momento es totalmente distinta. ¿Cuál es la realidad válida? Las dos. Así de fácil. Me decía un profesor de periodismo, no existe la historia, existen versiones de la historia. Ah, por supuesto. Y siempre, de repente, también los de la historia te dice que la historia la escribe el que la gana, lo cual no necesariamente es cierto. En el caso de Woody, fue muy chistoso. Se estuvo buscando voz mucho tiempo. Carlitos no había llegado a un arreglo que le conviniera a él o que le gustara o que le agradara. Yo no voy a hablar mal nunca de un compañero por perseguir, no voy a hablar mal de un compañero nunca, punto. Pero no, menos voy a hablar mal de una persona que intentó buscar una mejor remuneración para su trabajo. Sin embargo, debemos tener los pies en la tierra de que nuestro trabajo tiene un costo y tiene un tabulador. Si no nos parece, tenemos la libertad de no hacerlo y de decir, es que no lo acepto. Y adelante, estamos en nuestro total derecho. Pero eso no quiere decir que ese trabajo no se vaya a realizar con otra persona. De ninguna manera es venderse al mejor postor, ni mucho menos, porque sí te puedo decir que si a muchos fans les parece, a mí me publicaron como de repente decían, el Simi Woody, es decir, lo mismo, pero más barato. Alguna vez hubo una página terrible que un compañero sacó y les contesté muy diplomáticamente, si para ti se te hace poquito haber cobrado lo suficiente para irme en primera clase a Orlando, pagar un hotel de Disney durante 15 días, rentar un auto deportivo y gastar lo que se me pegó la gana y todo me lo llevé con mi sueldo de Toy Story, pues yo no sé de qué tabuladores estamos hablando. Porque yo no me vendo barato, tengo muchos años haciendo esto, de hecho es muy curioso, tengo los mismos años que Carlitos II haciendo esto. Nada más que yo empecé como niño, empecé más como adulto. Y entonces, cuando de repente empezaron todos estos ataques, sí hubo un momento en que fue incómodo. Porque, a ver, nosotros tenemos que entender que el producto no es nuestro. Yo voy a ser voz de este ratoncito mientras el cliente diga. Capaz de que mañana le cambian la imagen y de repente Mickey Mouse ya es otra cosa distinta. No me atrevo ni siquiera a inferir cómo, pero es diferente. Lo mismo pasa con Woody. El cliente decidió no seguir negociando, se hicieron pruebas. Algunos compañeros dijeron, no, yo no voy y no la hago. Ah, bueno, perfecto, te quedas fuera de la jugada. Hay otros 25 que sí la van a hacer. Y a final de cuentas dijeron, a ver, vamos a ver. Woody es Tom Hanks. ¿Quién es Tom Hanks? Pues Tom Hanks es también, aparte de Carlos II, Arturo Mercado. Pero don Arturo no puede porque la hace a Ham. Entonces, pues perfecto, llamen al Junior a ver si le pega, porque incluso Woody es más jovial y la voz de Tom Hanks sigue siendo una voz muy joven en inglés. No es una voz que esté cascada. Fui a hacer la prueba y le pegué. Y de repente un día me hablaron y pues sí, adelante. Yo no fui diciéndole a nadie, le quiero quitar el trabajo a un compañero. Es lo que mucha gente no ha Finalmente, entendido. aparte tú no decides. No, por supuesto que no. Seguramente había más voces Ah, no, y se tú. probaron. Yo creo que probamos como 50 actores, te lo juro. Hasta el menos pensado probó. Incluso hubo un Woody interino que grabó varios juguetes y shows de hielo y pues a él se le usó durante varios años. Y después de eso entró Toy Story, porque Carlitos ya había botado el personaje desde un juguete, porque no se llegó a un arreglo personal, de arreglo con él y lo grabó otra persona. Porque así sucede, como cuando dejas un comercial. Yo fui voz de Aeroméxico 10 años. Pues sí, y un día de repente, chin, ya oí un comercial que ya no era yo, pues ni modo. Cambiaron de agencia de publicidad y tan tan. Me hablaron y me dijeron, a ver, Arturo, vamos a grabar contigo. Grabemos tres comerciales, los grabé y al mes siguiente ya no era yo, no me volvieron a hablar. Perfecto, porque decidió el cliente o decidió la línea era que yo ya no era su voz. Misma historia pasó en este caso. Y a veces, pues por desgracia, no quiero romperles o poncharles el globito a algunos fans, pero no siempre sucede lo que
lo que los fans quieren. En muchas ocasiones sí, en otras no. Pues así fue, nada más. Y así hice Toy Story 3. Oh, solo una cosa. Si alguna vez visitan la guardería Sunnyside, díganles que Woody se fue a casa. Y de repente se rogó y se decía que si Toy Story 4... A ver, chavos, en cuanto se escoge una voz para un personaje, va a ser de aquí en adelante. Hasta que obviamente se requiera otro casting. No se armó ningún casting. Nuestro, en ese entonces, director de marketing de Disney cometió el craso error de haber ofrecido una prueba para Woody cuando nunca se planeó desde por parte de Disney Character Voices. Él le ofreció de modo personal a Charlie una prueba de que íbamos a probar él, yo y otros varios a ver en quién se quedaba Woody. Y de repente, pues él la prometió, dijo que sí iba a hacer un casting. Cuando jamás se puso sobre la mesa, Disney Character Voices International, desde los Estados Unidos, jamás pidió el casting para Woody. El señor, pues ya le dijeron bye bye de la compañía, ya no estaba en la compañía. Y entonces la nueva directora creativa dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Va a haber casting para Woody? No, no tenemos orden de Disney Character Voices International. Yo no sé este hombre dónde lo prometió. Cometió un grave error. No, no va a haber ninguna prueba. Nuestra voz aprobada es Arturo Mercado y se acabó. Mercado Junior y se acabó. Y pues no hubo nunca tal, ¿no? No. Iba a ponerlos en el ático. ¿El ático? ¿Y qué hacíamos en la esquina? Fue una equivocación. Lo malo fue que, pues por desgracia, yo también entiendo a Charlie. Le prometieron una prueba que nunca existió. Claro. Cuando jamás se planteó desde el fondo. Afortunadamente no hemos mezclado este tipo de cosas con lo personal y me llevo bien con Charlie, trabajo muy padre con él, pero sí ha sido un poquito incómodo con respecto a las opiniones de las personas, ¿no? Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.